La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará inaugurado mañana un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que hará un balance de su gestión. Jueces, fiscales y defensores debaten acerca de cómo democratizar el sistema judicial en la jornada del encuentro por una justicia legítima. Los medios financieros internacionales realizaron una amplia cobertura de la causa que enfrenta Argentina por el reclamo de fondos buitre. Los ministros Tomada y Giorgi presidieron el acto de reconocimiento de la Confederación de Sindicatos Industriales, en donde convivirán SMATA y WOCRA, entre otros. En el marco del plan Más Cerca, el gobierno destinará más de 500 millones de pesos para la concreción de 95 obras públicas en 30 municipios. Benedicto XVI dejó esta mañana el Vaticano en helicóptero, en el último día de su pontificado, tras despedirse de los cardenales. Marcelo Tinelli le comunicó a las autoridades del Grupo Clarín que deja Canal 13, aunque aún no cerró su incorporación a Telefe. Del Potro derrotó en dos sets al alemán Daniel Brands y avanzó a las semifinales del ATP de Dubái, donde enfrentará a Novak Djokovic.